amigos, qué gusto me da saludarlos, qué placer me da estar con ustedes. Soy el Homo Cinefilus y es una verdadera hemorragia de placer poderme contactar y compartirles el fenómeno cinematográfico. Mire, usualmente en estos días he estado usando la categoría de corra a verla y hoy le traigo un menú de películas realmente excelente. Si usted quiere aumentar su cultura cinematográfica, que lo tiene que hacer porque es indispensable en los tiempos que corren, le suplico que vea estas películas. Le he seleccionado lo mejor de lo mejor, de lo mejor. La excelencia, vaya, porque no puede ser otra cosa para consentido más que la excelencia en cine. Bueno, las imágenes son apabullantes y es lo que tenemos que comentar. Mire, una película japonesa en la cartelera mexicana es para celebrarlo, es para hacer una fiesta. Y esta película se llama Tras la Tormenta, Umi Yori Mo Madafukalu, de Hirokazu Korida. Es muy importante este director y Hirokazu Korida, porque es el mismo de la película de 2013 de Tal Palo, Tal Hijo. Es impresionante. Este hombre es un escritor que ha perdido todo el lazo familiar y toda la confianza de su familia. Llega a su casa, a la casa donde nació, a la casa familiar, y hay un tifón. Y entonces esto desata la posibilidad de que se reencuentre con su familia, de que reencuentre su carrera. Y claro, esto da motivo a que se haga una película japonesa sensible, pero demoledora, emotiva. Eso es la recuperación de la confianza en la película Tras la Tormenta. No se la pierda, no es estrambótica, es sobria y es efectiva. Ahora lo invito a ver un documental que es importantísimo, del rigurosísimo, del cruel, del crítico Everardo González, que nos enmienda la plana a los periodistas. Cuenta la historia de dos casos de dos mexicanos periodistas refugiados en Texas por amenazas de muerte de la delincuencia organizada en el norte de la República. Mire, la película es una denuncia tan fuerte porque evidentemente el documentalista es hoy por hoy uno de los más importantes documentalistas del cine mexicano, Everardo González. Ellos viven en el exilio y claro, están amenazados de muerte y claro, tienen que rehacer su vida y claro, todo está basado en su trabajo periodístico. Es muy importante. Dicen las cifras del ACNUR, que es esta agencia de la ONU de los refugiados, que 14.000 mexicanos han pedido refugio político en los Estados Unidos. Y claro que esta es una experiencia amarga, tratada con el rigor de Everardo González. Pero hay protección. En cambio, un reportero en un pueblo... Mire, a continuación le voy a comentar esta película que ya se siente agotadita la secuela, la saga, pero... Usted no nos va a decir, ¿no están ustedes pendientes del fenómeno cinematográfico? Sí lo estamos. Se llama Mi Villano Favorito o Gru, la tercera parte. Es para los niños. Si usted se divierte con este retorcido humor y con esta mala entraña, esta mala leche de Gru, lo felicito. La verdad es que la trama, ¿para qué se la platico? Lo cierto es que es una de las películas. Por eso poco se estrenó esta semana, porque esta es la aplanadora de Hollywood. Miles y miles de salas. Pero bueno, como le digo, va a ser casi imposible que usted no la vea y alguien lo arrastrará al cine en caso de que tenga familia. Disfrútela si es que usted puede y esa es su película. Otro motivo de celebración en la cartelera de cine en México es una película chilena que se llama Matar a un hombre. Mire, la anécdota está basada en los hechos reales sucedidos en Santiago de Chile y es un señor que es agredido delincuencialmente, su hijo lo defiende, el delincuente es difícilmente protegido, sale libre y entonces él tiene que vengarse. Y la película es una reflexión en torno a la culpa de hacerse justicia por su propia mano. La película está magistralmente filmada. La anécdota, como le digo, basada en los hechos reales, reflejada en la nota roja de la prensa chilena, es mínima. Pero la excelencia, la forma en la que la filma el director Alejandro Fernández Almendras, la ha hecho acreedora, sobre todo, mire, a un premio que hoy por hoy es muy importante, que es el premio del Festival Internacional de Cine de Sundance, que es donde se exhibe lo máximo del cine independiente de Hollywood y de Estados Unidos. Como usted sabe, Hollywood marca un cansancio temático, un cansancio reflexivo, un cansancio ideológico, y entonces Robert Redford funda Sundance para darle una nueva vanguardia intelectual e ideológica al cine de Estados Unidos y del mundo. Eso es Sundance, y ahí, en medio de esa efervescencia creativa, esta película, Matar a un hombre, gana el premio a la mejor película. Ese es el talante, esa es la categoría, ese es el calibre de esta película que le sugiero que, por supuesto, la categoría que usted ya sabe, corra a verla. Mire usted, hay una plaga de películas de terror en la cartelera de todo el mundo.
porque los jóvenes son los que pagan su boleto y entonces reclaman cintas de terror y se establece este círculo vicioso de quiere, necesito y yo le doy. Pero bueno, la siguiente película que le voy a comentar viene a romper este esquema vicioso, patológico y se convierte en un círculo virtuoso. Esta película se llama Viene la noche, de un tejano que se llama Troy Edward Schultz. Su primera película está en IET en México, no la hemos podido ver. Pero lo cierto es que esta película es de terror psicológico, pero es una película inteligente, inteligentísima. Claro, el título en inglés es It Comes at Night, que es viene, algo viene en la noche. Pero aquí le pusieron Viene la noche, ¿por qué no? Porque así somos de buenos para los títulos. Bueno, lo cierto es que, por todo mundo se queja, usted lo sabe. Lo cierto es que este hombre inteligentísimo teje una película. No acabamos de ver qué es lo que viene en la noche, pero la descripción psicológica de los personajes, lo paranoico, lo extremo de las situaciones y, por supuesto, este miedo proverbial que tenemos los seres humanos a la oscuridad, pues está muy bien utilizado en esta película. No se la puede perder. Mire, ahora es un placer que haya películas de terror inteligentes. Esta es una de ellas. Bueno, mire, con bombo y platillo, una distribuidora así gigantota de la Ciudad de México y de la República Mexicana promovió una película de un mexicano que se llama Michel Franco, que ganó en Cannes un premio de los muchos premios que otorga Cannes, que se llama Un Certain Regard, una cierta mirada. Una cierta mirada. Bueno, esta película es una profunda reflexión en torno a la familia y, pues, por supuesto, al nacimiento, a la juventud y a las expectativas. La película, dicen, ¿cómo es posible si ganó en Cannes? No me gusta la película. ¿Por qué no está funcionando? Si trae un premio del Festival de Cine de Cannes, que es uno de los premios internacionales más importantes junto con el de Berlín. Porque es una película inteligente. Mire usted, la campaña publicitaria fue agresiva, fue feroz, fue brutal. Aún así, hicieron un estudio en torno al costo-beneficio de la película por sala. Se estrenó en 300 salas. Bueno, pa'l perro, patético, pa' llorar. ¿Cuál es la labor de los críticos? Conciliar este cine inteligente, crudo, real de Michel Franco con el gran público. Esa es nuestra misión. Por eso estamos aquí. Entonces, lo invito a que la vea, pero no la vea como mi villano favorito. Véala como una película de la realidad y con ese estilo crudo de Michel Franco. La siguiente es una recomendación. Yo no sé cómo puede alguien decir que la siguiente película no funciona. A mí me pareció extasiante, porque el personaje que aborda es extasiante. Este señor que vemos aquí se llama Brian Cox y la película se llama Churchill. Y evidentemente habla del momento, ese climático en el que Churchill tiene que tomar la decisión crucial que cambiará la historia de la Segunda Guerra Mundial y la historia de la humanidad. Se llama evidentemente el desembarco del día D. La verdad, la película es muy interesante, es muy importante y muy intensa. Cualquier película que aborde que este asunto de este personaje inmenso que establecía la vela de Victoria, fumado puro y evidentemente tenía unos altibajos políticos tremendos, es digna de verse. No se la pierda. La película está dirigida por un señor que se llama Jonathan Teplitsky y es una cinta absolutamente importante y disfrutable. Yo se la recomiendo. Y no haga caso, porque como usted dice la frase célebre, a chiros de puerco, oídos de carnicero. Usted vaya a verla. Hay un director de cine español muy cercano a México. Él viene, tiene películas muy importantes, lo conocemos, lo hemos entrevistado y siempre nos sorprende con la vitalidad y la espectacularidad de su cine. Se llama Fernando Trueba. Bueno, pues ahora se estrena una película de Fernando Trueba esta semana que se llama La Reina de España. Claro, ¿con quién más? Con este rostro más visible del cine español. Penélope Cruz. Mire, también la película está envuelta en críticas. Es una compañía española de cine que se va a trabajar a la Alemania nazi. Y en ese contexto se desata toda la trama. La película vale la pena. Mire, de verdad es todo un espectáculo. Le digo, le he traído lo mejor de lo mejor. Entonces, véala y es una película absolutamente divertida. Pero es una españolada, como dicen ellos. ¡Coño! Bueno. ¡Jorge! ¡No! ¡No! Le he traído lo mejor de lo mejor. Soy Fernando Bañuelos. Si usted quiere aumentar el inmenso placer de disfrutar el fenómeno cinematográfico, homocinefilosblog.wordpress.com. Ha sido para mí un placer estar con usted. Hasta pronto. Hola.